Bienvenidos al video del día de hoy. Como pueden ver, con cafecito y todo, vamos a empezar este video. Yo sé que usted me ha extrañado. Yo también los extrañé mucho. Pero pues quería siempre, como siempre, ¿verdad? Traerles lo mejor a ustedes, ¿verdad? Así de que le doy bienvenida a todos. Bienvenidos aquí a mi cocina. Voy a estar utilizando. También vamos a estar incluyendo este color azulito que está hermoso, divino. Oh, me encanta. Entonces, también vamos a estar utilizando poquito, nada más unos toquecitos verdecito, algunos colores, ¿verdad? Y la verdad, esta es la mejor temporada también para mí, cuando es la mejor para mí. Esta temporada, ¿verdad? Porque también se celebra la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero nada, mi gente, bienvenidos. Mi nombre, me presento, mi nombre es Isabel Pavón. Para las nuevas personitas que se están integrando a esta bella y hermosa casa, que mi casa es su casa, bienvenidos. Así es de que vamos a continuar. Ahorita les voy a estar mostrando todo lo que vamos a estar poniendo. Por eso me tardé un poquito más, ¿verdad? Porque quería hacer un proyecto y usted lo va a ver. Un proyecto fácil, económico, que podemos darle a nuestras cocinas. Y como pueden ver, también aquí les traigo la decoración también de, porque aquí tengo también la estación de café. A mí me siento muy bendecida, ¿verdad? De poder compartir estos videos con ustedes. De verdad, bendiciones, bendecidos, bendecidas. Dios le bendiga, ¿no? Porque como que queda allá en el futuro mejor. Bendiciones, ¿verdad? Recibo ustedes mil bendiciones. Ahí está, ahí donde estén, en su hogar, en su trabajo, comiendo, donde quiera que estén, en la escuela, en el parque, en el carro. Véngase. Vamos a decorar nuestra cocina y también pues la estación de café, que aquí mismo lo tengo. Tengo años con ustedes, ¿verdad? Y siempre les he dicho que tengo aquí mi café. Me encanta levantarme en la mañana y mirar esa cafetera ahí con todo, con la decoración y todo. Así de que, vámonos. Yo creo que en unos años estuve decorando en color, creo que Rosita no lo había decorado. Yo creo que le estuve decorando, no recuerdo si fue en amarillo. El año pasado fue el color lavanda, que fue el color del año. Este año es el color peach. Pero para encontrar cosas de ese mismo color como que cuesta un poquito. Aunque yo tengo algunas cosas, ¿verdad? Pero no todas. Así de que voy a mostrarles ahorita lo que vamos a estar poniendo aquí en mi bella y hermosa cocina. Bueno, mis amores, aquí es todo lo que vamos a estar utilizando, ¿verdad? Este es un delantal, ahorita se lo voy a estar mostrando. Incorporé unas nuevas cositas, como estas tazas. Ahorita les voy a ir diciendo también este para para el aceite. ¿Se acuerdan que cuando la decoramos el mes de febrero, tenía otra en corazones y me pude conseguir este? Algunas cositas nuevas que estuve integrando, así es de que nada. Véngase, acompáñeme. Mil gracias por estar aquí, mil gracias por su tiempo. Y vamos a dejar esto, como siempre, bello, hermoso, elegante y con ganas de estar en una cocina. Como pueden ver, está casi vacía, ¿verdad? Estuve ya dejando algunas cosas, como esas flores. Ahorita vamos a empezar. Y estuve poniendo como algunas cositas, nada más que también cosas que ya tenía. Al pocas cosas compré, no fueron muchas. Bueno, mi gente, y también no vamos a olvidar, ¿verdad? El detalle romántico. Miren qué bonito se ve este azul de, así con rosita. Yo le estuve pegando este chonguito ahí porque en realidad no voy a utilizar la tabla para. Ya tengo comenzado aquí para que. Ya tengo comenzado todo. Estuve mirando cómo quedaba bien, ¿verdad? Y esta tablita como que le da un toque romántico. Esta es la sal que tengo. Esta es la pimienta. Yo amo este lugar, este pequeño lugarcito, yo lo amo. Aquí voy a estar poniendo el aceite porque aquí trae para aceite y para vinagre. Y también aquí estuve poniendo la sal que utilizo para cocinar, la sal de la Himalaya. Miren qué bonito se ve. Estuve agregando esta cucharita, ¿verdad? Es de porcelana y es la que utilizo para. Yo ya tengo lo que le pongo a veces a la sal. Ahorita no, ¿verdad? Y la voy a estar dejando ahí porque ahorita no,
Ustedes saben que la sal en sí a veces es buena, pero en exceso también es mala. Si es de que este lugarcito lo vamos a dejar así. Oh my God, me encanta. Amé este lugar. Esa tablita ya la tenía el año pasado. Más o menos casi todo, ¿verdad? Lo único que compré este año fue esto. Bueno, ustedes estuvieron viendo el Jaúl. Ya saben que al final del video les hago unas tomas más cercas para que ustedes puedan apreciar mejor el video. Como pueden ver, aquí está el Peter Rabbit. Aquí está Moxie, se llama. Digamos que es la esposa. Y ahí están sus cuatro conejitos. Literal los estuve pegando, ¿verdad? Porque solamente los quito ya. Estos los tengo desde hace como unos 4 años. Para las que no saben, pues yo tengo conejos realmente reales, ¿verdad? Y tengo tres. Tengo un varoncito y dos muñequitas hermosas. En realidad, en la primavera es cuando tenemos la oportunidad de añadir colores como es el amarillo, todos los colores que queramos, floreado y todo, así es de que atrévase. Yo este ya lo tenía el año pasado, lo voy a estar utilizando porque el que tenía para que lo compré en febrero se me arruinó. Estaré poniendo porque aquí donde pongo mis cucharas, si utilizo mi cocina, usted me puede bien arregladita aquí, pero yo uso todo lo que pongo aquí en mi cocina, todo esto. Tengo estas toallitas que esas sí se incorporaron este año y dice Hello Spring, ¿verdad? En mi país no se celebra esto porque para mi país en Honduras es Semana Santa, ¿verdad? Y voy a estarlas colocando aquí. Ya saben que después les hago el recorrido. Estas dos rosaditas, la verdad me encantó mucho decorar este año en color rosita porque es un color tierno y a la vez romántico. Miren, así es como se ve. Bueno, mis amores, este yo lo compré el año pasado, pero cuando lo lavé, como que se me quiso arruinar un poquito, pero miren ustedes, tiene ese color azulito, amarillo, moradito y verdecito. Entonces se lo voy a poner aquí, a la par de aquí de la estufa, ¿verdad? Y miren, ahorita se lo voy a mostrar, se ve hermoso. Bueno, y ahora vamos a estar decorando esta parte de aquí. Aquí tengo todas mis cucharitas, si escuchan ahí los tacones, ya saben. Así es de que voy a estar colocando esta aquí. Bueno, de este lado de aquí voy a estar poniendo mis cucharitas y todas las utilizo, porque sí cocino, mi gente, sí se cocina. Miren, las estuve colocando ahí. Bueno, mis amores. ¿Se recuerdan? En el Jaúl estuve agarrando estos dos huevitos. Espero que estén disfrutando estos videos porque la verdad se los hago con mucho amor, mucho cariño. Espero, gracias por darle like al video del día de hoy. Si no se ha suscrito, active la campanita para que YouTube le notifique cada vez que esta belleza sube videos. Siente que voy a estar poniendo este huevito aquí. Voy a estar también colocando esta hermosa tacita que dice Hola Bonita. Así es de que ya saben, en este canal, pura gente bella. Y ahora, mis amores, voy a estar decorando la área de aquí de mi cafetera. Ahorita les voy a mostrar. Ese lo tengo desde el año pasado. El año pasado lo compré y me encantó porque dice Coffee and Jesus. Ahorita lo van a estar mirando. Voy a estar decorando esa parte. Bueno, mis amores, vamos a estar. Este yo ya lo tenía desde el año pasado y miren qué hermoso. Y este otro pues se incorporó este año, mire bien así, con eso de la moda. Ustedes saben que las tendencias se acaban, los estilos son los que permanecen, ¿verdad? Y muchas veces no hay que dejarse guiar por las tendencias, ¿verdad? Tenemos que decorar también con lo que tenemos en nuestra casa, ¿verdad? Esto, por ejemplo, lo voy a incorporar este año. Aquí yo tengo mi café que es en copitos. Tomo el café keto, pero no me ha llegado, ya lo pedí por Amazon. Ya puse ese ahí, voy a estar colocando este otro aquí, miren. Hermosísimo. Bueno, mi gente, y esta también me la estuvieron viendo en un jaúl y la voy a estar colocando a la par de aquellos dos. Tengo estos dos conejitos que son bien, ay, son chiquititos, miniatura. Yo vi todas las movies, las películas de los Rabbit, de los Peter Rabbit, yo los miré. Y este año sacaron una colección hermosa, hermosa. Que no sé, tal vez el otro año decore mi casa en azul. Todavía no sé. Y
voy a estar colocando esta ahí en la cafetera, que no la he usado, la tengo ahí nada más porque me tomo mi café y la vuelvo a poner aquí. Estos letreritos me encantan tenerlos aquí, tengo varios y los he ido recolectando. Este es de la narina y miren qué hermoso está. Ok, mis amores, esa parte de aquí así se va a quedar, ¿verdad? Así se va a quedar, así como está, así la voy a dejar. Estas flores me las tuvieron y son las mismas que voy a reutilizar. No tengo necesidad de ir a gastar más y comprar otras, si ya tengo. Bueno, y el proyecto que les tengo es esto, pero miren qué hermoso. Esta yo la estuve comprando en el Hobby Lobby y esto lo estuve comprando en Walmart. Son para ponerlas todas en los baños, pero yo la voy a querer para otra cosa. Y a tiempos la quería. Nomás que estaba esperando como que, ¿verdad?, la oportunidad de poder hacerlo. Y estos ganchitos los estuve adquiriendo con unas para... Porque el año pasado compré algo para poner las tazas y no me pareció. Entonces, ahora esto sí, esto trae un imán aquí, como usted lo ve. Trae un imán y esto se puede pegar así como al refrigerador. Entonces, toda esta parte de aquí de mi cocina tiene así como... Esta parte así como de metal. Entonces voy a estarla colocando ahí. Y pues es algo que se me hizo fácil, bonito. Miren, vamos a ponerla aquí. Y aquí. Es que estoy mirando porque tengo la otra conejita y la tengo afuera porque es muy traviesa, o sea que todos los tengo separados. Miren, es así como se ve. Usted si quiere lo puede alargar. Espérense, aquí se destrabó un poquito. Pero no hay problema porque se vuelve a poner acá. Ok, usted lo tengo que despegar primero. Ok, miren. Esto se estira. Oh my God, no sé qué pasó aquí. Esto se puede estirar así, pero yo no lo quiero así. Yo lo quiero hasta ahí, ¿verdad? Porque le estoy poniendo ese letrerito que dice Happy Easter. Entonces, yo, este florito lo tengo ahí para que tape aquí como que la luz, ¿verdad? La donde se conecta. Ahí. Entonces, miren, aquí tengo los ganchitos. Voy a estar tratándolos de poner aquí. Esto no sé qué pasó, no estaba así. Pero este me costó como $10, creo, ahí en Walmart. Y dije, no, pues vamos a... Me gusta porque así tengo la facilidad de venir y agarrar. Vamos a estar poniendo esta tacita y no se cae porque ya lo estuve probando. Esta se incorporó ahorita, esta tacita que es del Peter Rabbit, pero es como que la mamá, o sea, yo soy la mamá de las conejitas, bueno, las de mi casa. Y esta otra también la estuve incorporando, ustedes no me la vieron en un jaul. Esta tacita ya la tengo desde hace 3 años y no la utilizo, ¿verdad? No la utilizo, pero la voy a poner aquí. Así. Miren qué bonito se ve. Me encanta. Amé esto. Así. Miren qué bonito se ve. Te le voy a hacer así. Miren qué hermoso. Bueno, mis amores, vamos a pasar de este lado, ¿verdad? A veces me gusta poner esto, a veces no. He leído algunos comentarios, pero yo cuando leo cosas desagradables, yo mejor bloqueo a la gente. No. ¿Verdad? Ya me han dicho que soy muy infantil, que no sé qué. Estamos en el día de Pascua, el día de conejo. No es el día del perro ni el día del pájaro. ¿Verdad? Así es de que no sé a quién le vaya a molestar, pero yo tengo aquí conejos por todos lados, aparte de mis conejos reales. Y es algo que a mí me gusta, es algo que a mí me encanta. Entonces muchas veces tenemos que aprender a respetar ese punto, ¿verdad? Pero nada, mi gente, continuamos, porque aquí no hablamos de cosas tristes. No, 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 no. Esto ya me tomé yo la verdad, el trabajo de ya ponerlo. Así como está, sí lo voy a dejar. Yo utilizo mucho las tazas porque yo tomo mucho té. Mucho té. Café solo tomo una vez al día. En la mañana yo no vuelvo a tomar café en todo el día. Porque si yo tomo café a esta hora, mi amor, yo no duermo. Bueno, mi gente bella, también este año yo estuve comprando, ahorita en febrero, pero ya había hecho el video de la cocina, por eso no se las mostré. Yo las estuve comprando en Amazon.
Ay, me encantaron, miren, vienen así, tan hermosas. Ya tomé una prestada de ahí para mi cafecito, ¿verdad? Y vienen cuatro. Y lo que más me encanta es que trae esta bolsita para cuando, ¿verdad? Uno no tenga rosado. Pero yo creo que esto se puede utilizar todo el año, ¿verdad? A no ser que en diciembre, ¿verdad? Que cuando cambiamos de color o en otoño. Entonces yo ya tomé una, que la tengo en mi tacita y voy a estarla colocando aquí en esta me la estuvieron viendo en un jaúl y me encanta. Miren, esta se estuvo incorporando. ¡Ay, qué bonita! Ay, no, ustedes no saben. El video de la recámara quedó espectacular. Usted no se puede perder esos videos. Así es de que gracias por darle like, gracias por haber estado aquí. Ya vamos a concluir. Tengo esta tacita que también me la vieron en un jaúl, que dice pray, pray, orar, orar, orar. Estamos en tiempos difíciles. Y tenemos que mantenernos en conexión con el cielo y con el Espíritu Santo. Bueno, esto se vaya a la basura. Solo voy a estar guardando mi bolsita. ¡Ay! Miren qué bonita se está mirando. Miren, estuve adquiriendo este cuadrito. Que miren qué hermoso. ¡Ay, qué lindo! Y trae todos los colores, verdecito, rosita. Aquí al final trae azulito. Y miren qué hermoso. Yo lo voy a estar colocando aquí. Ay, no, 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 no. Eso quedó maravilloso. Tengo dos, pero el otro lo van a estar viendo en el otro video. Oh my God, miren qué lindo. Este ya tengo también 3 años con él. Es un olor para, ¿verdad? Y yo, ahí lo vamos a dejar. Es un conejito, ya le puse el olor. De este lado, yo creo que en un jaúl me vieron este para poner libros o puede poner una foto. Viene así, ¿verdad? Pero yo solamente la quiero así nada más. Que tengo muchos libros de cocina, pero en esto en especial voy a poner de estos jugos. Este libro de estos jugos, déjenme mostrárselo. Son de smoothies y tiene varios, entonces yo lo voy a estar. Esto me motiva también como para que yo tome mis jugos, ¿verdad? No había decorado así como con decir de huevitos, pero en un jaúl ustedes me estuvieron viendo huevitos. El año pasado yo compré una canasta. Pero no se las pude, o no sé si se las mostré, pero ya no la puse. Y este año dije, no, vamos a poner esos huevitos también en la cocina. Miren, qué hermoso. Ya los tengo, le puse ahí unas servilletas, unas cosas para que se mirara así. Miren, ¿a poco no se ve lindo? Ay, qué hermoso, tiene verdecito, los colores de primavera. Y la coloqué aquí en esta esquinita. Da ese toque así como que son huevitos reales. Ay, no, es una ternura, me encantó. Bueno, mis amores, de este lado del lavadero, yo también uso todas las servilletas porque si lavo trastes, los meto a la lavadora, pero hay veces que mis tazas no las meto. Voy a estar colocando esta toallita aquí. Aquí, ahí. Luego les hago la toma. Y está quedando. ¡Ay! Ay, hermosa, bueno, yo tengo estos banquitos aquí. Ahorita les voy a estar mostrando que también podemos reutilizar lo que ya tenemos. Este conejito tengo como 4 años con él. Estuvo en morado, en blanco con gris y moradito, lavanda con blanco. Y ahora lo pinté en color rosita. Miren qué hermoso. Mi amado esposo, cuando yo estudié para lo de las uñas, me estuvo regalando este hermoso delantal. Y miren, tiene todos los colores primaverales. Y dije, no, es hora, Isabel, de sacar tu delantal. Porque tampoco no lo uso ni para las uñas, ¿verdad? Y miren, qué bonito. Y lo voy a estar poniendo ahora en mi cocina, ¿verdad? Así como ando ahorita, que ando ahorita arreglada. Y si pues se me antoja comer algo, ¿verdad? De cocinar algo, pues ya me pongo mi delantal y ya. Lo voy a estar poniendo de este lado de aquí del refrigerador. Bueno, aquí en el lavadero siempre les muestro, ¿verdad? Cuando pongo algo en todas las temporadas. Tengo este paste para lavar los trastes y sí los lavo y sí lo uso, lo más que aquí tengo limpiecito, ¿verdad? Porque yo creí y quiero traerles pues siempre lo mejor. Entonces, el conejito que pinté lo voy a estar colocando acá. Y miren, está hermoso. Ay, es como una batidora, pero es para poner el jabón. Este es el paste donde lavo los trastecitos de mis conejas, porque ellas también comen
Y tengo este pedacito de mármol que también lo uso para poner el cepillito, porque la verdad, mis amores, se me quemó el palito. Y bueno, mi gente, yo tengo muchas tablitas de mármol. Y a mí me encanta tener esto en mi casa porque es algo que no pasa, ¿verdad? Y lo voy a estar colocando aquí. Y este también lo estuve comprando. Es así como de ratán y todo. Aquí tengo el jabón para manos y lo voy a estar colocando aquí. Es todo lo que dejo aquí nada más. Bueno, mi gente, en esta parte de aquí solamente voy a estar poniendo esta. Hay que cambiar, ¿no? Ya de las coronas y todo eso. Estuve poniendo estas orejitas. El año pasado las puse, pero con el color lavanda. Y este año solamente le cambié esas flores. Que esas flores tengo como creo unos 10 años de tenerlas, pero las reutilicé. Arriba de aquí, en mi refrigerador, solamente estuve poniendo esa palabra. Nada más eso, aquí tengo una libretita, esa es la tarjeta del doctor de mis conejitas. Y de este lado, pues estuve poniendo el delantal. Bueno, mi gente bella, estuve, miren. Y sí son naturales, ¿verdad? Y me encantan, miren. Esta se cayó aquí, esta la amarillita. Pero aquí hay una naranjadita, hasta una rojita, rosadita. ¿Verdad? Ustedes saben que yo creo que. Yo cuando era niña, no sé si era una serie o una película, pero era de alguien de que encontraba una rosa azul. No sé, a lo mejor en el cielo sí hay, pero aquí en la tierra no creo porque las pintan. Bueno, este jarrón solamente lo voy a dejar aquí en la isla con este pedacito de mármol que tengo, que es un corazoncito, que esto lo estuve utilizando el año pasado. Y voy a estar poniendo esta velita nada más que tiene así unos destellos como de rosas, pero es así un color neutral y la voy a poner aquí. Es todo lo que voy a poner. Bueno, mis amores, y miren qué bella está mi planta, qué hermosa. Y en la repisa que me estuvo poniendo mi esposo, estoy poniendo ese conejito, este donde dice Happy Easter. Este es como un cascanuez, pero es un conejito, la conejita que dice Hello Spring. Y aquí estuve poniendo el huevito y dos conejitos más. Y eso ya los tenía, los dos conejitos, el de arriba también ya los tenía. Solamente se incorporaron estos dos y el huevito. Así de que.